Un año más, la Catedral de la Almudena acogió la celebración de la tradicional Vigilia de la Inmaculada. Cientos de fieles se dieron cita en esta vigilia que estuvo presidida por el cardenal Carlos Osoro y que se celebró dentro del año jubilar mariano bajo el lema Con María, discípulos misioneros de Jesucristo. Durante su homilía, el arzobispo de Madrid destacó que la Virgen María nos anima e impulsa a descubrir en nuestra Madre el lugar que le corresponde en la Iglesia. Además, invitó a los fieles a coger su amor para así mirar de frente a Dios. La Santísima Virgen María nos anima y nos alienta, nos impulsa a descubrir nuestra Madre, en ella el lugar que le corresponde en la Iglesia. Ella es figura y modelo de la Iglesia, es la primera creyente, es la primera discípula misionera. Acoged su amor, acoged su sencillez. Acoged su humildad, acoged su obediencia, acoged su fidelidad, acoged su fortaleza, acoged el manteneros en pie frente a todas las circunstancias que puedan llegar a nuestra vida mirando de frente a Dios. Al día siguiente, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el cardenal Carlos Osoro presidió la Eucaristía desde la Catedral de la Almudena. Y en ella destacó la fuerza extraordinaria que tiene esta fiesta y afirmó que la Virgen María hace también que en nosotros resuene la llamada a la santidad. La Madre de Dios en esta fiesta tiene una fuerza singular para todos, pero alcanza en la tradición de la vida cristiana en España una fuerza extraordinaria que sigue animando a quienes formamos parte de la Iglesia. Ella realiza el camino de salir y entregar lo más significativo de un creyente, mostrar con obras el rostro de un Dios que se acerca a la historia concreta de los hombres y hacernos ver que lo más valioso y donde alcanza la plenitud del ser humano es cuando nos ponemos en manos de Dios. Dejemos que a través de Santa María resuene en nuestra vida la llamada a ser santos y a serlo encarnando esa realidad de la santidad en el contexto actual, con los riesgos que existen, con los desafíos y las grandes oportunidades que nos da Dios. Un día después de la celebración de la Inmaculada tuvo lugar la clausura del año jubilar concedido con motivo de la declaración como venerable del padre Tomás Morales, que fue precisamente el responsable de instaurar las vigilias hace ahora 70 años. Al finalizar la Eucaristía, el cardenal Osoro bendijo una placa conmemorativa que se podrá contemplar en la capilla de la Inmaculada que la familia de Santa María tiene en el templo catedral. El padre Morales destacó por su impulso al laicado católico. Fue el fundador de los institutos seculares cruzados y cruzados de Santa María y de la Asociación de Fieles Hogares de Santa María. Antes de la bendición de la plaza, de la placa, durante la misa, el arzobispo de Madrid recordó al padre Morales y señaló que Dios quiere acontecer en la historia personal de cada uno. Recordando al venerable padre Morales, acojamos estos compromisos. Iglesia, déjate envolver de la gloria de Dios. Iglesia, crece en el amor de Cristo. ¿Cómo hacer espacio a Dios en medio de las prisas, de la agitación, del activismo que nos impiden escuchar interiormente? La vida plena que Dios nos ofrece a todos acontece en nuestro año 2018. Es decir, en nuestra historia personal, con nuestros problemas y nuestras esperanzas, con nuestras insatisfacciones y nuestros deseos de vida en nuestra situación concreta.